Bueno, amigos, ha llegado ese momento tan especial que yo tenía muchísimas ganas, llevaba meses esperando y ha llegado ese momento en el que el querido y amigo ya de la casa, Andoni Garrido, nos viene a visitar. Un ratito de charla, perdón, entre amigos aquí que vamos a tener. Ya habéis escuchado parte de esos audios que subo al podcast y creo que ya conocéis el canal, pero bueno, es un canal que ya no solo nos enseña, nos educa un poquito sobre la historia del mundo, sino que lo hace con un arte y una calidad visual y esquemática tremenda. Ya nos contará. También os he hablado muchas veces de su canal Agujeros de Guión. A los que os gusta el cine, sobre todo, yo os recomiendo que echéis un vistazo porque yo suelo coincidir en el 99% de las cuestiones que Andoni comenta. Bueno, no es por peloteo, es que yo creo que lo hace bastante, bastante bien para lo que nos encontramos en el panorama de canales en YouTube. Buenas tardes, noches, querido amigo Andoni Garrido, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo encantado. Ya sabes que tenía muchas ganas de poder hablar contigo y más tarde o más temprano de poder verte. En cualquier caso, para aquellos que vayan conociendo o que hayan escuchado, cuando hablas de historia, bueno, tú tienes ciertos estudios que te avalan un poquito en lo que haces y dices, ¿no? Bueno, en contra de lo que cree la gente, no, yo no estudié la carrera de historia. Es decir, yo realmente hice comunicación audiovisual y luego hice un máster en guión porque lo que me gustaba a mí era contar historias. Pero bueno, durante la carrera hice muchas asignaturas de historia porque siempre me había gustado y es algo, era mi segunda opción dentro del mundo universitario. Pero bueno, eso básicamente. Básicamente me hinché a estudiar porque me molaba, ¿no? Así, en resumen. Oye, yo eso de muchos hacéis lo mismo, ¿no? El tema audiovisual está un poco, esto es como en publicidad, ¿no? Está un poco sobrevalorado en los estudios porque luego sales al mundo real y cambia mucho, ¿no? Sí, a ver, yo tenía otras expectativas con la carrera. Yo me esperaba que estuviera más orientado al cine y demás, pero joder, parece que en Bolonia lo han arreglado un poquito, tampoco mucho, pero era básicamente una especie de periodismo encubierto y hasta tercero no cogías una cámara. Entonces, pues al principio fue un poco frustrante, pero bueno. Te dan mucha cultura general, sobre todo. Entonces, eso, pues quieras o no, está bien. Pero yo esperaba profundizar más en el tema de cinematografía y tal, pero al final, pues es una especie de carrera cajón desastre. No sé si ha cambiado ahora mismo, donde se da un poco de todo. Tanto de comunicación audiovisual como de periodismo, como de relaciones públicas y publicidad. Es una pena, yo hablo con gente de todo tipo, desde el periodismo, historiadores, antropólogos, zoólogos, yo he hablado con mucha gente y todos coinciden en que hoy día, no en todos los países, pero en la gran mayoría, lo que estudias muy pocas veces tiene que ver o te es válido para desarrollar luego tu profesión. Entonces es una pena. Y en este caso, ¿quién te iba a decir a ti que te ibas a dedicar a lo que te estás dedicando ahora, además, con una calidad tan alta? ¿Cómo y cuándo decides empezar a hablar ya no solo de agujeros de guión, sino de la historia del mundo, que es bastante más complicado? Pues un poco por eso, porque un poco de la frustración, porque yo, pues eso, hice la carrera y me desencantó un poco el mundo del cine, estuve en Madrid una temporada, luego estuve trabajando en un periódico y a mí, por ejemplo, el periodismo nunca me ha atraído, pero bueno, acabé en un periódico. Y aprendí mucho, eso lo tengo que reconocer. No me gustaba el tema de la actualidad, de la política, es algo que me aburre soberanamente, pero aprendí mucho. Y no sé, a partir de ahí, que eso era el año 2015, pues decidí hacer algo por mi cuenta, porque también estaba haciendo cortometrajes, estaba haciendo webseries con amigos y tal. Pero claro, dependía de un montón de gente y es que para grabar era todo como súper complicado, había que organizar un montón de cosas. Entonces,
empecé a ver que había, pues, en YouTube, que empezaban a aflorar divulgadores, por ejemplo, no me acuerdo a quién veía en aquella época, pero me empezó a interesar mucho el tema. Y dije, joder, yo puedo hacer esto, yo sé editar, sé contar cosas, no tengo equipo para hacer estas cosas, pero me lo compró y ya está. Me compró un micrófono y tal, y empecé, bueno, los primeros vídeos ya ves que son un poco cutrecillos, pero poco a poco, pues bueno, pues fui mejorando y aquí ando. O sea, empecé con el canal de historia, el de agujeros de guión vino 1 o 2 años después. Es bueno, ¿eh? Es muy bueno el de agujeros de guión, porque no te vas a dar opinión más allá de la tuya, pero los agujeros de guión están claros ahí para el que los quiera ver. O sea, es que es increíble. También es un canal que ha ido evolucionando. O sea, los primeros vídeos también, joder, son un poco desastre. Y bueno, algún día tendré que rehacerlos. Nadie nace sabiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy fan de los dos canales, porque ahora no estoy en una época de trabajo, pero cuando voy a trabajar o paso horas en el coche, no escucho otra cosa. Lo cual a mí me viene muy bien, pero a mis hijos se rayan, ¿no? Con esto del reggaetón y todas estas mierdas, pues claro, me dice, joder, papá, ya estás con eso. Digo, joder, ¿no se os podría pegar algo? y ahí viene la pregunta, ¿cómo ves tú el nivel educativo? Haces un trabajo tan bueno y tan, digamos, entre comillas, entendible para cualquier público, que la juventud cuesta mucho que lo encaje. Pues sobre el nivel educativo, la verdad es que no lo sé, porque yo hace ya muchos años que abandoné el colegio y yo en principio del colegio recuerdo que, a ver, en general tuve buenos profesores, otros no tanto. Por ejemplo, de todo lo que era ciencias y tal, no sé si era un poco por los profesores o un poco por mí, pero nunca me llegó a... O sea, la ciencia, lo que es la ciencia, nunca me llegó a interesar mucho. A mí me interesaba sobre todo la historia. Y bueno, lengua y tal. Y joder, ¿qué asignaturas había? Conocimiento del medio y todas estas cosas. Bueno, eso ha sido después. Mal. Algunos dábamos sociedades y todas estas cosas. Claro, es que en cada... El arte, plástica, tal. Sí. Es que, o sea, tecnología también me gustaba mucho. Sí, sí, sí. Religión, obligado. A mí me gustaba todo eso, pero claro, yo creo que, sobre todo de historia, tuve buenos profesores que me hicieron que me gustara la asignatura. Y yo creo que eso influye muchísimo. Es decir, que tengas un profesor pues que haga las clases entretenidas, que le cojas el gusto, es la clave de todo. Y yo, por suerte, pues bueno, pues en ciertos aspectos tuve una buena educación. Y ya te digo, ahora mismo no sé cómo están los colegios, cómo están los chavales, si se aprende mucho, si se aprende poco, pero bueno, supongo que habrá cosas buenas y cosas malas. Bueno, pues vamos, ya que te conocemos un poco más, vamos a dejar lo de la promoción, como dice mi tocayo, la vamos a dejar para el final y vamos a hablar un poquito, si te parece, de historia, que tanto te gusta, bueno, tanto te gusta y a mí también. De hecho, mi canal ha ido evolucionando y el podcast también, mucho misterio al principio, investigaciones de campo, parapsicología, y ahora me centro más en astronomía e historia, ¿no? que es lo que me gusta. Por darte un poco donde más te gusta, yo tengo un buen amigo que se llama Fernando Fernández Díaz, me mandó 2 de sus libros y tengo en camino el tercero, Capitales Imperiales de Tartesos y Atlántida Encontrada y Demostrada. Sostiene que, bueno, tenemos ahí que está Huelva, Canarias, toda esa zona. Bueno, tú le has dado mucha caña a esto. ¿Qué conclusión sacas de la Atlántida? ¿Realmente estuvo aquí? No puedo afirmarlo con rotundidad. A ver, yo creo que es un mito y que ya está, me refiero. No creo que existiera una Atlántida como tal. Me gustaría que estuviera, joder, que desenterrando ahí en Doñana la encontráramos. Vamos, yo sería el primero en alegrarme, pero la verdad es que lo veo complicado, lo veo difícil, pero no hay que perder tampoco la esperanza.
Bueno, sí, bueno, si algún día tienes tiempo, si no, ya hablaré yo con Fernando para que me envíe una copia y te la hago llegar. Tiene un trabajo hecho de investigación que te interesaría ver. Igual cambiabas de opinión, pero en este caso de la Atlántida es más mito, eso sí, los mitos y las leyendas, algo que tú tratas mucho en el canal. ¿Realmente eres capaz de acordarte de tantas cuestiones? Si yo ahora te pregunto algo así un poco más chungo, ¿tú te acuerdas? O al final, a ver, tienes que depender de guiones, si no es imposible saber de tanta historia, eso es En imposible. absoluto, yo tengo una memoria muy mala. Y de Claro. hecho, yo siempre digo que soy un poco como el padre de Indiana Jones, que hago vídeos de todo para no tener que acordarme. Cierto, cierto. No, pero yo creo que es imposible retener. Es que es demasiada información. O sea, Ay. ya llevo 150 vídeos, es imposible retenerlo todo. Ya me gustaría acordarme de todo, pero no, es imposible. Es imposible y además, sobre todo, los conceptos generales. Pero yo me imagino que en el proceso de creación, pues yo qué sé, la historia de Inglaterra, la historia de Francia, la historia de España, yo qué sé, es que me los he escuchado todos. ¿Ha cambiado en algo tu manera de pensar? No sé, a lo mejor eras católico de joven y ahora eres agnóstico, yo qué sé. ¿Ha cambiado en algo en ti tanta historia? Sí, la verdad es que mucho. Yo, por ejemplo, al principio tenía conceptos muy arraigados en la cabeza y pues a través de leer e investigar, pues he cambiado de opinión. Por ejemplo, yo antes era de los que también creía que la Edad Media era una época oscura, de decadencia, de llena de, no sé, de una religiosidad que lo impregnaba todo, que no había prácticamente cultura, que todo estaba lleno de una neblina azulada, un filtro Hollywood, tal. Y no, la verdad es que me he ido dando cuenta de que no era así. De hecho, en algunos de mis primeros vídeos, pues sí que comentaba alguno de estos falsos mitos. No sé si se dice falsos mitos porque es un poco redundante, pero creo que se puede decir. Pero sí que me he ido dando cuenta y corrigiendo un poco todo esto. Creo que en general he ido corrigiendo un montón de ideas tópicas y preconcebidas que tenía de la historia. Y todavía las que me quedan de quitarme, que seguramente tenga un montón. Claro, bueno, es que son conceptos son brutales. Por ejemplo, hemos aprendido mucho que cuando hablamos de Roma hay que entrar en el detalle para comprender en su magnitud todo aquello. Cuando hablas de la Biblia o hablas de, no sé, del mundo árabe, de, no sé, o cuando hablamos de la prehistoria, por ejemplo, ¿no? En estos aspectos históricos, ¿dónde queda la religión en tu manera de sentir y de pensar sobre lo que has aprendido a lo largo de estos años? No creo que tu canal empiece en 2015. Me imagino que es ahí donde empiezas a darle ya súper caña. Y el mundo de la religión nos acompaña desde el inicio. ¿Cómo sientes tú la religión? A ver, a mí el tema de la religión me parece importante. Yo he recibido algunos comentarios de no hables de religión cuando hables de no sé qué. Y yo, pero si es que la religión era muy importante para las sociedades. Me parece aunque sea el cristianismo, aunque sea el islam. O aunque sean religiones de estas animistas de la tribu, vete a saber de dónde, me parece algo fundamental porque la religión sí que era un pilar fundamental para la cultura de la gente, me refiero. Al final, la cultura occidental está fundamentada pues, en la religión cristiana, por ejemplo, en el caso de la civilización occidental, como digo, o la islámica en los países de Oriente Próximo, Oriente Medio y demás, o el budismo en las sociedades de lejano Oriente. Entonces, es importante, aparte de conocer la historia política de los reinos de tal, también conocer un poco tradiciones y cosas históricas. Es decir, vale, puede ser que Jesús no existiera, o igual sí.
o igual su figura se deformó con el paso del tiempo, igual era una persona pues muy normal y los evangelistas empezaron a hacer de su figura pues algo mítico. Pero claro, yo eso lo tengo que contar. Yo si hablo si hago un resumen de la historia antigua, yo tengo que hablar de Jesucristo, porque no se puede entender el Imperio Romano, la última etapa del Imperio Romano, sin hablar del cristianismo. Entonces, yo recuerdo así, algunos comentarios en estos resúmenes que hacía, en plan, pero no hables de cristianismo, no sé qué. ¿Por qué? Si es importante. Y bueno, no sé si referías a nivel de canal o a nivel de personal. Sobre todo, a ver, a nivel de canal te debes a la historia, pero a nivel personal también me imagino que habrá influido mucho. Bueno, claro, yo fui a un colegio católico. Entonces, yo cuando empecé el canal y cuando empecé a hacer los vídeos de la Biblia, pues bueno, tenía ventaja porque ya me la había leído y ya sabía cosas de la Biblia. Es que claro, cuando nos portábamos mal, nos hacían copiar partes de la Biblia. Terrible. El libro peor escrito de la historia. No, ya le coges una manía fuerte. No, pero claro, yo ya tenía un bagaje ahí de cristianosidad fuerte. A ver, soy agnóstico, no soy creyente. Claro. Está claro. Pero bueno, me refiero, me he criado en eso, entonces ya conozco el tema. El personaje, por ejemplo, hablando que has mencionado a Jesucristo, yo no concibo el personaje del Jesucristo, sí de Jesús de Nazaret, que es distinto al Jesucristo, pero por ejemplo no se concibe sin el personaje de María Magdalena. Yo me invitaron a un canal a hablar sobre María Magdalena y su personaje como tal, y mira que lo puse lo que es, como debe de ser o debería de ser, y aún así me dieron palos. Es lo que dices tú, no se puede hablar ni de religión, ni de fútbol en la mesa, ni de política. Pero el personaje histórico de la mujer representado en el siglo 2, 3, 1, de María Magdalena, ¿no te parece que a nivel de religión del cristianismo? Pues, por ejemplo, yo defiendo, cuando tú hablas de cristianismo o de religión, en teoría, si nos lo tenemos que creer, María Magdalena sería el primer apóstol. ¿Es? Pues no sabría decirte, porque sí, algunos consideran a María Magdalena como una especie de apóstol porque intentó también extender la religión de Cristo. Era uno más entre los apóstoles. Pero bueno, la verdad es que no sé mucho de su figura más allá de me refiero a que es ella la que ve resurgir de la muerte a Jesús y es ella la que pone en marcha a Mateo, Marcos, a todos los pone en marcha cuando quieren disgregarse, ¿no? Y les cuenta lo que ha visto y lo que tienen que decir y contar y trasladar la palabra. Yo creo que más o menos. Yo creo que es un personaje un poco maltratado por los. Bueno, sobre todo. Creo que fue a partir del Concilio de Nicea. No sé si estoy diciendo las cosas bien. Porque ya te digo, mi memoria es bastante mala. Pero creo que fue a partir del Concilio de Nicea cuando se redujo un poco su papel de más protagónico en la historia. Y. Bueno, en la historia, entre comillas. Y se la dejó un poco de lado. No sabría decirte, la verdad. ¿Has visto la película de María Magdalena? No sabía ni que había película. Ah, sí, sí, bueno, ahí sale Jesús, el actor es, ¿cómo se llama? Joaquín Fénix, ¿no? Ah, sí, 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 sé de qué película hablas, pero no la he visto. O sea, pues recuerdo que vi fragmentos y tal. Échale un ojo y hazte... ¿Qué ocurre en la película? Esta, bueno, a ver, de momento el actor que hace de Jesús, que es Fénix, pues qué te voy a decir, de 10, él. Luego ya por eso me gustaría saber tu opinión, no, prefiero que la veas y ya en un futuro hablamos de estas cuestiones, vale. Porque se merece, tú que has trabajado ese aspecto de la historia, se merece pues un agujeros de guión, seguro. Es que es bestial. Vale. Pues avanzamos un poquito en la historia, o podemos retroceder, pero hay una cosa que si yo te quería preguntar, que no quiero que se me vaya. Hablas de la historia del mundo desde sus comienzos, pero no he visto nada de historia moderna. Uh-huh.
Creo que vivimos una época de conflictos bélicos brutales en la sombra, sobre todo. ¿Vas a tocarlo en algún momento? Sí, claro. Lo que pasa es que yo en el canal voy por orden cronológico, porque no puedes entender la historia moderna o la historia contemporánea sin antes haber visto, conocido la historia antigua o la historia de la Edad Media. Que, por ejemplo, la historia de la Edad Media es la más, con diferencia, la más desconocida y también la más complicada de todas. Entonces yo lo que hice en el canal fue, primero voy a hablar de lo que hubo antes de los seres humanos, luego hablé un poquito de los homínidos y tal, luego seguí con Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, tal. Luego pasé a la Edad Media, que me ha llevado creo que 3 años. La Edad Media es una época que cuesta, pero quería hacerlo bien. Que cuesta dura. Y a ver, se hace un poco dura porque son muchos cambios de territorio y demás. Pero yo estoy muy contento de cómo me han quedado los vídeos de Edad Media. De hecho, los de Edad Antigua debería remakearlos todos. Me dan ganas de hacerlos desde cero porque he pulido mucho más la técnica y ahora me documento muchísimo mejor y tal. Pero eso... Entonces, antes de pasar a la Edad Moderna, que yo creo que pasaré el año que viene ya seguro me meto con Edad Moderna. Edad Moderna, perdona, Andoni, ¿sería desde más o menos el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, más o menos? Así es. Esa es desde 1492 hasta 1789. Vale, o sea No sé por dónde empezaré. Supongo que por la monarquía hispánica o la historia de América durante los virreinatos o no lo sé, la verdad. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, ahora hay mucha serie histórica que también se merecería un repaso de agujeros de guión. Hay muchas series, tanto de Netflix, HBO y demás, que son históricas. A mí me encanta. Lo que pasa es que en agujeros de guión ya no me meto, o sea, bueno, nunca me he metido en series y creo que no me voy a meter en series porque me llevaría demasiado tiempo y más ahora, por lo que te he contado antes. Sí. Que no. Bueno, es más un canal también que te divierte a ti, ¿no? Ese es una cosa que te tiene que gustar, ¿no? Coger tal película en concreto y liarte con ella, ¿no? A ver, yo agujeros de guión. Es un canal para tomármelo a cachondeo, a reírme yo, a meter chistes, a pasármelo bien. Pero claro, se está volviendo... me está marcando la vida por el tema del copyright y YouTube. No, porque llevo una temporada ya que me bloquean todo. Entonces ya estoy un poco harto del canal y bueno, ya veré lo que hago. Es complicado. Yo ese vídeo que del que hablábamos antes de sobre el copyright y demás... Cuando le veo a Altozano contar un poquito lo que se puede hacer para evitarlo, me da una pereza. O sea, tú eres editor y seguramente tardarías menos, pero yo que me edito todo y aprendo desde cero, o sea, me da una pereza tantas cosas que hay que hacer, que es una auténtica locura. Hay vídeos que he tenido que renderizarlos y volverlos a subir como 10 veces para que no... Uy, madre mía. Bueno, amigos, para que veáis lo que es el trabajo, ¿no? De que muchos se piensan que esto del mundo de YouTube y demás es, jala, venga, a ganar dinero, el rollo de Ibai, y no es así, ¿no? Mucho más alejado de la realidad, sobre todo cuando manejas contenidos que ya están ahí. Y da igual, que es muy triste que tengan 20 años, 30 años, que es que te dan por saco y te bloquean el canal, ¿no? No, claro, existe el fair use, que es un derecho a, por ejemplo, en películas. Tú puedes hacer reseñas de una película y usar el contenido de esa película siempre y cuando, joder, no subas toda la puta película entera. Pero bueno, hay pues productoras que no lo conciben y a la mínima pues te lo chapan. Bueno, es una realidad que nos ha tocado vivir. Bueno, pues nada, pues seguiremos hablando. Es lo que hay. Sí, bueno, pero oye, es un trabajo que cuando está apoyado por tantos seguidores debería de tener un poco más de respeto por las grandes empresas, sobre todo porque si siguen tocando tanto las narices con el copyright, me da a mí que el mundo de las versiones y reversiones se va a comer a los propios creadores de, por ejemplo, de la música original, ¿no? Ahora mismo tú ves un anuncio de televisión, una canción muy conocida, pero es una versión cantada por fulanito de tal. Ya no escuchas el original, ¿por qué? Porque cuesta un pastón. Entonces, pues sí, eso se va a perder.
Bueno, amigo, nos queda el último tramo. Hablamos un poquito más de historia, si te parece. Perfecto. Bueno, o si no, lo hacemos a través de imperios a espadazos. Porque, como tú muy bien sabes, por ejemplo, en la historia de España, lo hablábamos esta semana unos amigos, porque les recomendaba tu canal, digo, oye, echar un vistazo, porque estamos hablando aquí de la historia de España, pero es que desde que escucho a Andoni, pues claro, hablamos de que llevamos a hostia, pues no sé, ¿no? Toda la Edad Media prácticamente, ¿no? Bueno, pero no solo pasa con España, sino con, no, eso sí, con todas las culturas del mundo. Todos son hostias desde que hay memoria. Desde y nunca le deis el... dividáis a los hijos nada, ¿no? Yo si tengo hijos no lo haré, desde luego. ¿La historia de España te ha aportado algo? ¿Aportar en qué sentido? Pues tú vives en una zona de, bueno, o eres del norte de España, una zona de mucha magia, de mucha historia, de mucha cultura, y todavía a día de hoy yo creo que de España es de las que más cultura antigua arraigada tiene. Claro, cuanto más conoces de quién ha estado, quién ha pasado por allí, pues... No, a ver, yo creo que una cosa buena de la historia, y por eso quería hacerlo, los remakes de los vídeos de Historia de España un poquito más ampliados y complejos, y es que todo lo que es la actualidad de España, un poco las costumbres de cada sitio, el origen de algunos nombres, por qué esto es así, por qué esto es asá, si todo eso tiene su origen, por qué los emblemas tienen eso, por qué hay discusiones de esto tiene su origen, y todo eso tiene su origen en la Edad Media, prácticamente la Edad Media. Casi todo. Entonces, me ha hecho entender un montón de cosas de otras comunidades que no son la mía, también de Vizcaya, por supuesto, porque joder, ahí está el señorío de Vizcaya. He aprendido un mogollón de cosas que no sabía de la historia de mi comunidad, de Vizcaya, o de Bilbao, o de pueblos de al lado como Portugalete. Y no sé, a mí no sé, me gusta saber esas cosas. Tengo mucha curiosidad por el origen de algunas tradiciones, de cosas así, de por qué en esta zona se habla más euskera, menos euskera, por qué aquí se habla catalán, por qué en unos sitios, por qué Teruel se llama Teruel y por qué en su bandera tiene el símbolo de un toro y una estrella. Eso es algo que explico en los vídeos, que he descubierto haciendo los vídeos, que no es algo que supiese... Y nosotros contigo. Que lo he ido investigando y tal, y me ha parecido interesante para darlo a conocer. Y así, seguramente me haya dejado muchísimas cosas interesantísimas, pero bueno, es lo que hay. Políticamente hablando, ¿tú entiendes, por ejemplo, la división que vivimos, por ejemplo, en España, pues como la hubo en su momento en el País Vasco, ahora en Cataluña, en Galicia, cuando trabajas la historia desde sus inicios y ves quién estuvo, quién pasó, cómo se hicieron las cosas, ¿no pierde sentido tanta división? Ya, yo es que, por ejemplo, aunque me he criado en, o sea, porque soy vasco y me he criado en Bilbao y tal, a ver, yo no soy nacionalista, no comparto el tema de independencias ni nada. A ver, puedo entenderlo, que haya gente pues que no quieras formar parte de España o lo que sea. Tampoco, a ver, en temas de política tampoco es que me meta nada. Ese es un tema que no me gusta. A nivel histórico me refiero siempre. A nivel histórico, bueno, pues obviamente pues hay diferencias. Durante un tiempo fueron reinos que estuvieron separados, que se hablaban otras lenguas y tal, pero no lo veo como motivo suficiente para decir somos... bueno, que cada uno que piense lo que le dé la gana, ¿eh? Sí, pero, sí, no, claro. Pero la historia dice, perdón, Andoni, la historia yo creo que dice que, por ejemplo, la España actual sin Cataluña no se concibe, por ejemplo. Sí, yo es que, por ejemplo, me considero tanto vasco como español. Correcto. De toda la vida hemos estado en España, no es algo que me raye, es decir, no me quita el sueño. Como ser negro, amarillo, azul, claro, o alto o bajo. Yo pertenecer creo que sí. A un estado tampoco... No sé, no es algo que no me preocupa. Haber nacido en un sitio por cuestiones de azar o por la casualidad, pues
No me importa. Bueno, tampoco te quería yo machacar mucho con el rollo político. Lo que pasa que sí. Yo en temas políticos intento evitar cualquier cosa relacionada con eso. Hay veces en las que es imposible no enterar, sí. Pero bueno. Bueno, a mí se me hace duro que después de que la Primera Guerra Mundial terminara, digamos, con las grandes monarquías, quitando la de siempre, que ahí sigue los británicos y tal. Pero bueno, en reglas generales termina con ese poder absoluto de las grandes monarquías. Seguimos como si no hubiera pasado nada, ¿no? No es uno, es otro y siempre estamos liados a tortas. La violencia parece que no va a terminar. Bueno, yo creo que en los últimos 50, 60 años, creo que el mundo ha mejorado muchísimo. Sí. Es decir, yo me encanta la época en la que vivo. Hombre, sí, hay cosas mejorables y tal. Pero, por ejemplo, no me gustaría vivir una época pasada. Creo que hemos ido mejorando con el tiempo, mucho además. Además, de forma exponencial en las últimas décadas. Creo que no podría vivir sin internet. Sin internet, vamos. Se acaba el mundo, tú. Sería un aburrimiento de vida. Pero eso, creo que vamos mejorando como especie, como humanidad y tal. Hay menos guerras, sí que hay conflictos y creo que los habrá siempre porque... ¿No te diste cuenta, por ejemplo, cuando hiciste lo de la peste, que hay demasiadas similitudes con las sensaciones o formas de actuar con el COVID y demás? Sí, creo que mucha gente ha actuado de forma estúpida durante la pandemia. Correcto. Pero bueno, creo... Es que claro... Tú pasas esta crisis, se supone que todos hemos aprendido la lección, pero luego llega otra y no. Creo que también es algo de lo que nunca vamos a aprender. Correcto. Yo, vamos a ir terminando, que sé que andas liadillo, y ya charlaremos más adelante. Hay dos preguntas. Una de ellas es que un día se me ocurrió, porque yo me gusta empezar los programas pues hablando de algo. El otro día, por ejemplo, contaba que yo, como hobby, monto ordenadores, monto PCs potentes para quien me lo pide. Y claro, me tiré 20 minutos de una historia súper divertida del caos que se le llegó a montar a una persona con esto. Y un día se me ocurrió a mí mirar, digo, ¿cómo empiezo este programa? Y vi no sé qué por internet de la típica frase de tiempos pasados fueron mejores y quise profundizar. Horror, en cuanto me metí un poco en el tema de la antropología social y todas estas cuestiones. ¿Realmente tú, que le das caña a la historia, sería correcto decir que tiempos pasados fueron mejores? Como, a ver cómo explico esto, porque es que a nivel, es que hay unas charlas terribles de gente muy preparada que te dice que claro, que a través de la historia realmente no aprendemos a ser mejores, pero es un espejo donde mirarse. Es un poco extraño todo esto. A ver, yo sí que creo que de la historia podemos aprender mucho a mejorar. Creo que, como ya te he dicho, hemos mejorado muchísimo como especie. Hemos alcanzado una prosperidad muy buena en la gran mayoría de países. Pero vamos a seguir cometiendo los mismos errores, aunque conozcamos bien la historia. Y es que, no da igual, pero es que, quieras o no, al final los que suelen gobernar, a no ser que nos gobierne una inteligencia artificial que sea perfecta, al final los gobernantes lo que van es a cuotas de poder, son egoístas. Y la humanidad en sí tiene su lado egoísta. Entonces no nos podemos quitar de eso, queramos o no. Tú sabes muy bien que antes, se mataban a espadazos, ¿no? Ahora vamos a hablar un pelín sobre imperios a espadazos, pero claro, ahora el nivel de destrucción es tan fuerte y somos tantos en un mundo tan apretado que aunque la Tierra es grande, claro, necesitamos mirar un poco quizás al universo exterior, a esa luna, a ese Marte, a ver si se genera otro tipo de economía, porque la verdad es que la cosa está bastante mal. Antes, ya es lo que te cuentas muchas veces, unos se pegaban con otros, ahora te invado, ahora me invade este, cambia la historia, pero ahora
el tema climático, las posibles guerras que están por llegar, que ya se están, está China por ahí, Taiwán, bueno, está el mundo un poco, por eso tengo yo ganas de que llegues un poquito a la historia más contemporánea, sería interesante, pero bueno, ahí no sí, te porque yo también quiero conocer, porque del siglo XX pues sí que he estudiado bastante, sobre todo en la universidad, pero claro, ahora el mundo es muy diferente a cómo era el siglo XX. Ya te digo que hemos evolucionado mucho, pero a su vez las fronteras, por ejemplo, ahora prácticamente no cambian. En la Edad Media estaban constantemente cambiando. Ahora no cambian, sin contar Sudán o Crimea. Es muy difícil cambiar fronteras. Hay más diplomacia, hay más paz, entre comillas, y que sigue habiendo algunos conflictos y tal. Pero en general hay más paz que en lo que era la historia del mundo. Pero ahora hay otro tipo de conflictos y son guerras cibernéticas a través de Internet. Es que decían que la Tercera Guerra Mundial está ocurriendo ahora mismo, pero no nos damos cuenta, y es a través de las redes, a través de los hackers, a través de tal. Me hace gracia el concepto, pero no tengo ni idea de ese mundo, pero seguramente haya unas movidas impresionantes y, claro, el común de los mortales no tenga ni puñetera idea, ni se hagan oficiales, ni... Hombre, los que... ahí como escondiditas. Los que nos dedicamos un poco a esto de la divulgación del misterio, las conspiraciones y esto, pues claro, el siglo XX es maravilloso. O sea, aquí cuando llegues a la Casa Blanca, al Libro Azul y, bueno, entonces, o a la Rusia Profunda, al KGB y todas estas cuestiones, claro... Es muy importante conocer la historia tal y como se conoce y no como nos la cuentan mayoritariamente los vencedores y escasamente los derrotados, ¿no? Que cambia abismalmente. Bueno, Andoni, espero que nos vayamos conociendo. Hace poco hablé, no sé si conoces, mi mujer, que sea Fernando Calabazo Vetusto, estuvo con nosotros hace un par de semanas. Y bueno, hablamos de rol, hablamos de cristozoología, que a lo largo de la historia hemos tenido muchas bestias, ¿no? Y bueno, espero que tu canal siga avanzando. Yo creo que, como te decía, como el siglo XX es tan, tan cañero, y el XXI, ni te cuento, de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el espacio, la Guerra Fría... Hay mucho para contar. Yo creo que el siglo XX me va a llevar 2-3 años, porque ahí quiero meterme tan en profundidad con ese siglo, porque lo merece también, porque también hay mucha más información, y han pasado muchas más cosas. Creo que va a ser un... Solamente la etapa nazi es... no sé por qué, a mí en mi caso el tema nazi me llama poderosamente la atención. Sí, no es que me gusten ni me dejen de gustar, pero me atrae. El tema de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, en Internet es muy popular. A mí me atrae. Todo lo relacionado con nazismo. De hecho, también tengo vídeos hablando de un poco... El tema de que, por ejemplo, en el último libro que publiqué, el de Ciudades sí. Perdidas, el de Colega, ¿dónde está mi urbe? Sí. Sí que hablaba mucho del tema nazi por el tema, o de Madame Blavatsky y tal, por el tema de que, por las creencias esotéricas que tenían nazis y peña de este círculo, sobre el tema de la hiperbórea, de buscar... los antiguos orígenes de la humanidad, de la raza superior, tal. Es un tema muy interesante. Sí, por eso digo, bueno, no sé cuándo llegues, yo ya estaré algo más mayor, pero bueno, lo esperaremos. Pasarán años. Sí, bueno, no sé si alguna vez te apetecerá hacer algún adelanto o harás alguna cosa o vas a seguir cronológicamente avanzando. ¿Qué se nos viene para las próximas semanas, Andoni? Pues para las próximas semanas yo espero seguir con Rusia. Tengo que seguir con la Rusia medieval, luego la Italia medieval y luego ya empezaría, o sea, ya haré Renacimiento y a partir de ahí engancharé con la Edad Moderna, que ya te digo, no sé muy bien por dónde empezar, si por Historia de España Moderna, aunque yo creo que la gente ya estará hasta la polla de Historia de España. Mola. Ya, está bien. Yo por los virreinatos también. Francia moderna también es un tema muy interesante, acabar con el Sacro Imperio también podría hacerlo,
Son mis cuatro primeras opciones. ¿Te ayudan un poquito o te curras absolutamente todo, te lo machacas todo tú? Tengo correctores. Afortunadamente tengo correctores historiadores que me ayudan a pulir los textos y a que toda la información esté correcta. Claro, porque un vídeo, para que la gente entienda hasta dónde puede llegar tu trabajo y el de los colaboradores, ¿cuánto te puede llevar un vídeo de 20 minutos, por ejemplo? Yo qué sé, la historia de Francia 7, o no, ese es España, creo que termina en el 7, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Cuánto te puede llevar en tiempo preparar eso? 2 semanas por vídeo. Uf, madre mía. ¿Y horas así que tú le eches? Joder, es que le echo muchísimas horas a ti. Incluso fines de semana, depende de lo motivado que esté. Bueno, no, los amantes... ahora mismo tengo que bajar el ritmo porque no me da la vida. Pues oye, eso le da más valor a que hayas echado un rato con nosotros. No sé qué decirte, estoy encantado y bueno, yo procuraré, siempre lo hago y lo seguiré haciendo, pues recomendar el canal. Se aprende muchísimo los canales y bueno, tenemos agujeros de guión, tenemos imperios a espadazos y el tercero, que es el de... Y espadazos. Sí, ¿no? Ese es el segundo, ¿no? El primero es Imperios y Espadazos. Ah, es al revés. Agujeros de guión. Ah, vale. Y luego vale. El tercero, el último, ya es el de Colega, ¿dónde está mi héroe? El de Ciudades Perdidas. El de Ciudades Perdidas. Bueno, si nos liamos con eso, no nos vamos hoy de aquí. Perfecto. Andoni, ha sido un placer tenerte por aquí en directo. Igualmente. Aparte de tu canal de agujeros de guión, aparte de... pero esa es otra historia. Y Twitter, me imagino que te podemos seguir brevemente. Pues creo que esas son. Es que intento no... que no te da la vida. Es que son muchas cosas, entonces yo con eso ya tengo claro. Suficiente. Vale, ¿tienes pensado salir ahora que ya nos dejan un poquito más a dar alguna charla o bajar a Madrid o que te podamos ver o decirle a la gente, oye, mira, Andoni va a estar en tal sitio firmando libros, pasaros a verle tal día? Pues en principio no tengo nada pensado. Estoy últimamente en plan ermitaño, entonces no. Hasta, yo creo que hasta que no acabe un poco la pandemia o se calme, porque aquí en País Vasco se ha vuelto a disparar todo y la verdad es que está otra vez la cosa bastante jodida. Entonces, no sé, de momento calma. Y bueno, a ver. Pues lo dicho, yo a través de mi podcast y del canal iré trayendo esos primeros programas que hacías en 2015 y 2016, iremos avanzando. Y gente, Andoni Garrido, un personaje entrañable. Yo he escuchado las entrevistas que has tenido pues, en algunos programas de radio y demás. Y bueno, que me ha encantado mucho conocerte, que ya te daré un toque más adelante para robarte otro rato. Que seas muy feliz y muchísimas gracias por estar aquí en Misterio 51. Nada, un placer.